Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten No Me Pertenece Nada, nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 38. Capítulo Xxville. Marie estaba devastada. No se suponía que fuera así. En el juego, Greg era uno de los personajes más fuertes de su generación y el mejor personaje inicial. No hubo un final en el que muriera. Sin embargo, no se puede negar que la armadura recuperada del fondo del lago es suya y, a pesar de lo hinchado y con un tinte púrpura que está el cuerpo, ella todavía puede decir que es él debido a su cabello rojo. Sabía lo que implicaba la guerra, pero nunca consideró que uno de sus chicos guapos pudiera morir. Sus preocupaciones siempre fueron las consecuencias de perder demasiados hijos de familias de alto rango. Ella tontamente ignoró la posibilidad de que uno de sus amantes muriera en la batalla. Murió con honor. Un oficial del ejército se acercó a ellos y les dijo eso. Ella miró al hombre. ¿Cree que a ella le importa eso? Ella solo quería recuperar al chico alegre y enérgico. El oficial suspiró y se fue. Marie mira el cadáver de uno de sus amantes y no pudo resistir verlo y desvía su mirada, y eso hace que sus ojos se fijen en otra armadura rota y otro caballero muerto. Sus ojos vagan por todo el lugar, y no importa hacia dónde mire, todo lo que puede ver son armaduras rotas y caballeros muertos. ¿Pasó algo así en el juego también? ¿Se eliminó todo convenientemente de los finales? O tal vez esto se debió a que este no era solo un mundo que sigue la trama de ese estúpido juego. 0x0x0. Anne podía sentir el sufrimiento de la niña. Ella perdió a uno de sus amantes. Más allá del hecho de que no es ese estúpido príncipe, no está segura de cuál y, francamente, no le importa. Bueno, en realidad no, a ella le importa porque la ayudaría a erosionar la voluntad de las chicas y haría más fácil dominarlas. Ha estado transfiriendo su magia poco a poco durante meses sin que su anfitrión se dé cuenta. La niña solo ha notado una ligera picazón recientemente cuando se sintió segura de su capacidad para controlarla y transfirió mayores cantidades de éter. Muy pronto tendrá el control total de este cuerpo y finalmente pondrá fin al legado de los asesinos de su querida Lea. 0x0x0. Yelene no podía dejar de mirar el objeto perdido que Aaron le dio para darle información sobre Angélica. Ya no podía confiar en nada de lo que ese maldito espía le había dicho desde la noche anterior. Pero no podía dejar de mirar el cristal rectangular y las imágenes que mostraba. Ahora era oficialmente la reina regente después de ostentar ese título durante casi 20 años. Tiene un reino que gobernar en nombre de su hijo, pero no podía dejar de mirar esa maldita cosa. Estaba proyectando el duelo entre Bartford y Arthur una y otra vez. Desde el incómodo primer choque hasta el momento en que el vizconde sometió a Arthur y el inicio del duelo nuevamente, y eso la estaba volviendo loca. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un caballero así haya pasado desapercibido durante tanto tiempo? Milene puede discernir la habilidad de un caballero con una sola mirada y Vince logró ocultar a este hombre a plena vista durante 2 años enteros. En el pequeño cristal pudo ver cómo Bartford lentamente abrumó a Arthur con precisión, poder y velocidad que solo puede provenir de un joven caballero, al mismo tiempo que mostraba un notable sentido de habilidad y la aterradora perspicacia que solo podría provenir de un verdadero prodigio. Observó cómo Arthur blandía su espada de la única manera posible que Bartford le permitía, solo para ser desarmado y capturado con un golpe poderoso y preciso en la articulación del hombro ejecutado con una velocidad cegadora. Y luego estaba el caballero Bartford, cuyo nombre ignoró, pero que empuñaba la espada de Vandel Incenden. Ayer por la tarde recibió informes que decían que Chris había matado al caballero negro, pero después de presenciar el poder cortante de esa espada. Ella conoce a Chris y él nunca firmaría tal cosa sin estar seguro, pero Fanos no estaba por encima de desplegar otro caballero con los colores del caballero negro para encubrir la muerte de su héroe legendario a manos de un advenedizo. Ya ha ordenado recuperar la armadura del fondo del lago para verificar la identidad del hombre que participó en la última batalla con el principado, pero después de anoche es solo una formalidad para confirmar lo que ya sabe.
La situación es terrible. Ayer no pensó en la fachada de confianza de Angie, pero hoy no pudo evitar cuestionar todo lo que había hecho desde el día en que Julius abandonó a Angélica para estar con Marie. Ella solo quería que su hijo fuera feliz y nunca antes lo había visto tan vivo, y era porque tenía a Marie. Milene cuidó a Angélica, pero su prioridad siempre fueron sus propios hijos primero. Roland podría haber muerto después del nacimiento de Erika y nada habría cambiado para ella. Julius y Erika son la única familia que tiene, pero nacieron en la realeza, tenían deberes que cumplir. Sin embargo, después de experimentar un matrimonio sin amor, no se atrevió a condenar a su hijo a la vida que ella lleva, o peor aún, a la vida de Roland. Si hubiera sido más estricta, este conflicto no estaría sucediendo. Mientras Milene observaba a Bartford capturar a Arthur nuevamente, pensó que si hubiera disciplinado a Julius, ese prodigio probablemente sería solo otro caballero al servicio de Vince. Pero no podía retroceder en el tiempo y obligarse a actuar en beneficio del reino y no en el de su hijo. Y con las decisiones que tomó ahora, se enfrenta a una derrota inminente. El santo reino de Rachel estaba sondeando sus fronteras y el marqués Fraser lleva semanas pidiendo refuerzos. Ayer por la mañana pensó en enviar a Erika y a su prometido a la frontera para mostrarles a los Fraser que todavía los apoyaba, sin embargo, los muslos son diferentes ahora. ¿Qué sentido tiene asegurar las fronteras cuando apenas se puede defender la capital de esta nueva amenaza? Y este enemigo no es algo que la santa pueda simplemente borrar. Vince ha estado construyendo sus fuerzas desde que se rompió el compromiso y jugó el juego perfectamente, incluso logró enfrentar a sus enemigos entre sí. Pensar que Vince era lo suficientemente bueno para triunfar donde Malcolm fracasó. No sabe cuánto tiempo estuvo recibiendo información incorrecta y lo único de lo que está segura sobre el enemigo que le queda es que no puede confiar en nada de lo que sabe sobre ellos. Hay pocas esperanzas para su familia. En la batalla que se avecina, sus ejércitos se enfrentarán a todo el poder de la nueva flota Redgrave. Sus soldados no tendrán suficiente curación. Incluso con el respaldo de la santa, la moral será baja. Para empeorar las cosas, no pasará mucho tiempo antes de que todos se den cuenta de que la espada legendaria del Caballero Negro ha sido utilizada contra ellos. Milene hará todo lo posible para ganar, pero también se preparará para la derrota. Angélica le prometió algo de clemencia, pero ¿qué sentido tendría? Ella es la cara del reino y lo más probable es que Vince la ejecute. Su tierra natal no moverá un dedo para ayudarla cuando su prima, Miriam, se convierta en la próxima reina. Roland y Julius también serán puestos en el bloque. Fue difícil para Milene pensar en la muerte de su hijo. Lo mejor que puede hacer es hacer que huya y rezar para que no sea capturado. Roland caerá peleando, no tiene ninguna duda de que su marido desafiará a Bartford y ese será su fallecimiento. Erika era la única de su familia con posibilidades de sobrevivir a la caída de su dinastía. Sintió pena por Elijah, pero hará cualquier cosa para asegurar el futuro de su hija. Enviará a su prometido de regreso con su familia y le rogará a Angélica que salve a su pequeña. Alguien llamó a la puerta, es hora de volver a ponerse la máscara y hacer todo lo posible para salvar a su familia y su reino, tiene que hacer lo mejor que pueda. «¿Puedes entrar?», le dijo al oficial que estaba afuera. «Mi reina», el hombre parecía miserable. Se sintió tentada de despedirlo sin escuchar otra tanda de malas noticias, pero se aferró a la más mínima posibilidad de que el hombre que Chris mató fuera Vandel. Hemos confirmado que el hombre dentro de la armadura del Caballero Negro no era Vandel Imsenden. En un ataque de ira, tomó el objeto perdido usado para engañarla y se lo arrojó al hombre, tuvo suerte de que su puntería no fuera buena y en su lugar impactó la pared detrás de él. Ese fue el final de ese maldito dispositivo. Ir. Gritó señalando la puerta. 0x0x0. Ruthard estaba jugando con sus hijos por última vez antes de irse. Sopló la barriga de Richard haciéndolo reír y golpeó su cabeza con sus pequeñas manos, luego agarró el pie pequeño de Sean y con una sonrisa le hizo cosquillas, sintió verdadera alegría al escuchar reír a sus bebés. Los extrañará y hará todo lo posible por volver con ellos y con Diane y Sonda, pero no sabe si su destino será tan amable como para permitirle. Pero tiene que ir y luchar por la casa Bartford para que puedan convertirse en algo más que trabajo manual para su antiguo hermano. Se merecen algo mejor.
Por eso se ofreció como voluntario para luchar en nombre de la familia a la que su madre había perjudicado. Apenas recordaba cómo pilotar una armadura de caballero, habían pasado 5 años desde que le rogó a Montgomery que le enseñara cómo hacerlo. Estaba tan seguro de que sería un prodigio y fantaseó con derrotar al caballero negro antes de que la realidad lo golpeara y tuviera que hacerlo. Aprender desde cero. Pero aprendió y todavía es algo capaz, mucho más que los hombres del territorio que tuvieron que empezar de cero hace aproximadamente un mes, pero también mucho menos que Lord Barkusiel. Aproveché a la santa para alejarlo de los enemigos en el nivel de Nyx. Su madre falleció ayer y Lord Barkus la había honrado con un pequeño funeral al que nadie se molestó en asistir, solo estaban él y su familia. Él todavía estaba de luto por ella, pero su relación con ella se volvió tensa cuando ella se negó a reconocer a su hijo como sus nietos. Sacudió la cabeza para aclarar su mente, estos posiblemente eran sus últimos momentos con sus hijos y quería disfrutarlos al máximo. Incluso si no regresa con ellos, logró obtener una promesa de Lord Barkus. Los cuidará y los criará como seguidores de los hijos de Lord Nyx. De esta forma, si ganan, tendrán su futuro asegurado. Y contribuirá a ese futuro luchando con todas sus fuerzas. 0x0x0x0. Merce estaba agotada pero no podía dormir. Su cabeza descansaba sobre el pecho de su marido después de una salvaje sesión de hacer el amor. El territorio de León ha salido ileso de un ataque una vez más, eso no era raro. Lo que hizo que esta vez fuera especial fue el hecho de que los atacantes llevaban los colores del reino. El santo de la espada fue hecho prisionero. Ahora están en guerra. Spencer todavía estaba por ahí irritando a los habitantes de la isla para que apoyaran a León y al duque. La boda de Jenna se llevará a cabo hoy al mediodía y luego los hombres abordarán los barcos e irán a la guerra. Lo más sorprendente fue que estaba empezando a pensar que ellos también podrían ganar esta guerra. Spencer tiene habilidad con las palabras. Seguramente León ascenderá, y eso significaría que Lil Hill será aún más importante en el futuro y su hijo será su compañero de juegos y asistente en el futuro. Si ganan, sus vidas estarán en el camino del éxito. Si ganan, 0x0x0x0, Greg está muerto. Greg está muerto y el hombre que lo mató ni siquiera era el verdadero caballero negro. Greg está muerto, el hombre que lo mató ni siquiera era el verdadero caballero negro y el padre de Chris fue capturado por un viscón de Bartford sano. Greg está muerto, el hombre que lo mató ni siquiera era el verdadero caballero negro, el padre de Chris fue capturado por un viscón de Bartford sano y tiene la espada de Vandel. No importa cómo lo haya pensado Julius, todavía no tiene ningún sentido. ¿Cómo las cosas se ponen tan mal tan rápido? Ni siquiera podía buscar consuelo en Marie, ella se desmayó llorando por Greg y necesitaba descansar. A este paso se convertirá en el único superviviente. Capítulo 39. Capítulo XXX. Vince estaba ocupado reuniendo su ejército. No fue un proceso fácil, hay tantas cosas que cuidar que su escritorio está tan lleno de documentos que ya no puede ver su escritorio. La mayoría de sus vasallos han confirmado su presencia, y los que no lo han hecho están ocupados manteniendo sus fronteras a salvo de sus vecinos extranjeros. Malditos los Belcanos y su ilusión de grandeza, los locos que formaron su gobierno están obsesionados con ampliar sus fronteras. Pero eso no era nada nuevo, ha lidiado con ellos toda su vida. También dispuso patrullas para defenderse de posibles incursiones olfortianas. Casi no podía creer que las cosas salieran como salieron, ni siquiera en sus sueños más locos se atrevió a imaginar un resultado tan perfecto. Pero ahora, después de casi 3 años desde que su hija fue humillada por el príncipe heredero, está listo para restaurar el honor de su casa. La casa Redgrave no podía simplemente ignorar a un mocoso que destruyó el trabajo de varias generaciones para alcanzar el puesto de primer ministro. Hasta donde Vince sabe, sus antepasados nunca tuvieron la intención de tomar la corona de su casa como él mismo lo está haciendo ahora, sus antepasados solo querían que su casa tuviera el reconocimiento que se merece. Se levantó y caminó hacia la ventana de su opulenta oficina. Tiene una bonita vista de los jardines de su finca y su vista calma su alma. León debería navegar hacia la capital en un par de días con sus 2 poderosos barcos y se uniría al resto de la flota junto a la rama principal de la casa Bartford, y traería su familia.
No le gustaba que su nieto y su hija abordaran el Einhorn, pero ese barco era probablemente un lugar más seguro que cualquier isla flotante en ese momento. Pero incluso sabiendo eso, no pudo evitar sentir que algo malo le iba a pasar a su familia. 0x0x0. Roland estaba a punto de explotar de emoción. Había logrado formar un pequeño escuadrón de élite e incluso consiguió un par de aeronaves para acosar el territorio de Redgrave. Se sintió tan aliviado de poder salir del palacio. No solo fue su prisión durante demasiados años, sino que el ambiente allí es insoportable. La muerte de ese mocoso fue un balde de agua fría para la generación de su hijo. Probablemente simplemente se dieron cuenta de que no son los peces grandes que pensaban que eran. Ojalá ahora se tomen la guerra más en serio. Odiaría tener que recuperar el trono porque Julius murió. 0x0x0. Por eso odiaban nacer en la realeza. Julius no podía dejar de asistir a las reuniones con su madre y los oficiales del ejército desde que su padre abdicó. Le pidió a Hilt que lo sacara de la reunión a esta hora, solo esperaba que Hilt fuera puntual. Hoy ha pasado todo el día atrapado dentro de la sala de conferencias, escuchando a su madre despotricar sobre lo poco preparados que están y masticar a los miembros del ejército durante horas. El único tiempo libre fuera de esta sala es para el funeral de Greg, que se llevará a cabo junto a todos los caballeros que cayeron en la batalla con Phanos. No se sentía bien no mostrarle a su amigo de la infancia el respeto que merecía después de dar su vida por el reino. Él también debería estar con Marie, asegurándose de que ella esté bien después de desmayarse. Mi reina, no hay manera de que los Redgraves puedan preparar un ataque tan rápido, permítanos darles a los hombres un respiro. Uno de los oficiales le suplicó a su madre, pero ella parecía no permitir que los soldados se fueran. Angélica pudo comunicarse conmigo instantáneamente a través de un objeto perdido, ¿crees que Bartford no le dio un objeto como ese a Vince también? Su madre le dijo eso, por supuesto, pero él no podía ver cómo eso afectaría el tiempo de despliegue de los rebeldes. El rostro del oficial perdió toda sangre al escuchar la noticia, debió ser importante. Esto fue tan tedioso. Incluso si el duque ataca la capital, los destruirá igual que hizo con Phanos. Sus soldados son simplemente mejores que los del duque y con Marie y él en el barco real no hay nada que pueda hacerles frente. ¿Y qué si Triss no mató al verdadero caballero negro? El caballero con el que lucharon era más joven y con más vigor que el viejo idiota que mató al vizconde. Impaciente miró a su alrededor, nada había cambiado y podría jurar que el tiempo se congeló por un momento. Afortunadamente, su hermano adoptivo eligió ese momento para irrumpir. Mi rey, la santa ha despertado. Dijo antes de que alguien tuviera la oportunidad de reprenderlo por interrumpir la reunión. Julius no perdió el tiempo levantándose y caminando hacia la puerta, hacia su libertad. Julius, aún no hemos terminado aquí. Su madre intenta detenerlo con la misma voz severa que usaba con él cuando era niño. Lo siento madre, pero el bienestar de Marie es tan importante para el reino como este encuentro, respondió con una seguridad que nunca podría haber demostrado cuando era solo un niño. Ya era hora de que su madre aceptara que ya no es un niño. La santa estará bien sin ti por un tiempo, tu lugar está aquí. Su madre insistió. Cuando estaba a punto de refutarla de nuevo, intervino Hilk. Milene, Julius es el rey ahora. Hilk habló en un tono práctico que no dejaba lugar a discusiones. Esta vez Julius se fue junto a Hilk, tienen una mujer a quien consolar. Ninguno dijo nada mientras caminaban hacia la habitación de Marie y los sirvientes que encontraron en el camino se inclinaron ante él, como es apropiado. No le gusta, pero al menos puede moverse rápido, y eso es todo lo que importa ahora. Una vez que llegan a la habitación de Marie, llama un par de veces para alertar a su amor de su presencia, pero no puede esperar ni un segundo más y entra a la habitación. Y ahí está ella, la mujer más bella del mundo, parada frente al espejo, un par de criadas la ayudan con los últimos retoques de su outfit. Es un vestido con los colores de la santa, sin embargo este vestido tiene detalles en negro para mostrar que está de luto por Greg. También lleva un velo de tul negro, probablemente para ocultar sus ojos hinchados. Marie, Julius está aquí, lo presentó Hilk. Julius no perdió el tiempo esperando que ella se liberara de sus asistentes para abrazarla en un intento de consolarla. Oh Julian. No puedo creer que se haya ido.
le dijo ella mientras le correspondía y lo abrazaba con sus diminutas manos. No se le escapó que ella se refería a él como Julián en lugar de su nombre propio, lo que lo hizo feliz. El nombre Julius era único en el reino. Le enseñaron que es la forma original del nombre utilizada por los plebeyos. Todo estará bien, Marie. Te lo juro, estaba seguro de que todo saldrá bien. No habrá ningún monstruo gigantesco al que derrotar, ni tampoco caballeros de fuerza legendaria. ¿Prometes? Preguntó tímidamente. Esta mujer era demasiado perfecta. Sí, el duque no sabrá que le golpeó, dijo con suma confianza. Vamos, quiero orar por el alma de Gregory, dijo Marie, porque llamaba a Greg Gregory. Todo va a estar bien. Sí, todo estará bien. 0x0x0x0. Alan dobló sus rodillas para abrazar a sus hijas, y tuvo que ejercer mucha moderación para no sonreír mientras ellas rápidamente le daban palmaditas en la espalda y miraban en dirección al joven Collin. Se enamoraron del joven de aspecto inocente cuando lo conocieron al final del verano y trataron de parecer maduros para llamar su atención. Pero el chico solo tiene ojos para Lady Clarice Atlee. A él le parecía bien que sus hijas persiguieran al joven, siempre y cuando lo hicieran correctamente. Bueno, preferiría que sus hijas siguieran siendo sus bebés por mucho más tiempo, pero así es la vida. Ten cuidado, dijo Karen con una ternura que rara vez mostraba en público. Él la abrazó y le dio un rápido beso. No estaré peleando, estaré allí solo para registrar la batalla, y estaré en el mismo barco que las esposas y la familia de Lord Barford. Todo estará bien, sabe que eso no es algo 100% seguro. Pero es lo más cerca que estará seguro mientras cumple con sus deberes como historiador de los Redgraves. Tienes demasiada fe en Lord Barford, dijo Cecile acusadoramente mientras le fruncía el ceño a Karen. Él solo sabe que su concubina debe estar burlándose de su esposa otra vez. Si hubieras estado allí durante su duelo con el Caballero Negro para entender por qué creo que ese hombre seguirá siendo invencible por otros 20 años, le dijo a su esposa. Cecile simplemente carraspeó y miró hacia otro lado. Sabía que ella no solo estaba fingiendo estar molesta y, a pesar de aprovechar la oportunidad para superar a Cecile, Karen también estaba preocupada por él. Tiró de Cecile con su mano libre y le susurró a sus dos mujeres que estaría bien, que regresaría a casa con todo el material que necesitaba para completar su libro y que regresarían a la capital con títulos más importantes y dinero. Pero eso apenas cambia su estado de ánimo. Al mirar el barco, pudo ver a la familia Bartford abordando él, incluso se llevan a sus bebés con ellos. Le han dicho que The Partner es una fortaleza móvil que puede dejar atrás a cualquier barco del mundo y que probablemente sea el lugar más seguro del mundo, pero aún así le resultaba difícil creer que tomarían tal riesgo. Rezó a los dioses para que regresaran victoriosos y sanos y salvos. 0x0x0. Todo iba bien hasta esta mañana, cuando sus hombres vieron una baliza de socorro procedente del este. Estaba muy dentro del territorio de Redgrave. Ordenó a sus hombres que dirigieran el barco hacia la baliza y se metió dentro de su armadura de caballero por si fuera una emboscada. Y estaba feliz de haberlo tomado en serio porque una armadura de caballero azul y una aeronave estaban acosando a la flota de Clayton y estaban ganando. Los Clayton no son una casa particularmente poderosa, alcanzaron el rango de visconde hace dos generaciones y han permanecido como vasallos leales de la casa Redgrave desde entonces. Merecían su ayuda y él no dudó en brindársela. Él y sus hombres se dividieron tal como han sido entrenados durante los últimos 20 años. Robert y cuatro de sus hombres perseguirían la armadura mientras que los tres hombres restantes ayudarían a su tripulación a derrotar al barco enemigo. Pero no esperaban que estos enemigos pudieran hacerles frente. El barco probablemente era un objeto perdido, es extremadamente ágil, los únicos barcos que ha visto moverse así pertenecen a los Bartfords. El barco enemigo se retiró mientras disparaba sus cañones, manteniendo a sus hombres a raya e incluso derribando a uno. El caballero enemigo es bueno. Maldita sea. Al igual que su barco, se retiró, pero aún estaba frente a él y sus hombres, la armadura era lo suficientemente rápida como para evitar ser rodeado también. Robert es bueno, uno de los mejores caballeros al servicio de su señor, y hasta hace dos años era el caballero más fuerte que tenía Vince. Pero este hombre es simplemente mejor. La forma en que maniobra para que él y sus hombres se interpongan entre sí habla de un gran talento.
Un par de caballeros de Clayton se unen a ellos en su persecución, pero esos son modelos más antiguos y no pueden hacer mucho más que proporcionar fuego de cobertura. Uno de sus hombres se desmayó y Robert intentó flanquear al enemigo una vez más, pero la armadura azul aprovechó la oportunidad para derrotar a uno de sus hombres e ir tras la armadura de la casa Clayton. Él lo persigue y el enemigo está justo fuera del alcance de su espada. Con suerte, su aliado le dará tiempo suficiente para alcanzarlo y derrotar a este bastardo resbaladizo. Su oponente lo sorprendió subiendo y casi deteniéndose, invirtiendo completamente sus posiciones. Ha visto esta maniobra antes. Giró lo más rápido que pudo mientras se movía hacia su izquierda. Apenas logró evitar el golpe mortal. Sin embargo, el caballero que protegía su espalda fue tomado por sorpresa. El enemigo empujó su espada a través del pecho de su aliado. Ahora son dos contra uno, y de alguna manera el hecho de que el enemigo haya dejado de huir lo llena de pavor. Quería ver cómo les iba a los hombres que envió a destruir el barco, pero no se atrevía a apartar la vista del enemigo que tenía delante. ¿Debería huir? Probablemente él también podría hacerlo, pero eso condenaría a los Clayton. Sin embargo, sucedería lo mismo si peleara y perdiera. Este caballero no sería un problema para Bart Ford. Su orgullo estaba herido, pero en este punto sabía que estaba superado. La última vez que se sintió así fue cuando se enfrentó al yerno de Vince. Pero esto fue peor, cuando luchó contra Bart Ford sabía que ninguno de los dos intentaba matarse entre sí, aunque esta vez. El resto de la flota también necesita saber acerca de este caballero. ¿Podría Dave darle suficiente tiempo para retirarse? Dave es un buen hombre, pero hay una razón por la que es el último de sus hombres que sigue vivo en esta batalla. No es un buen luchador y lo sabe, está vivo porque hasta ahora ha podido mantener la distancia con el enemigo. Entonces terminará así. Moviéndose para proteger a su peor combatiente, le indicó la orden de retirada y después de un par de segundos escuchó un buena suerte del hombre. Quería ver a Vince poniéndose la corona, se habría visto tan guapo con ella. Eres valiente, Escoria Redgrave. El enemigo lo elogió. Como alguien que se ganaba la vida como soldado, siempre supo que podía morir en la batalla e hizo las paces con eso, pero supuso que el miedo es inevitable. Tendrás el honor de ser asesinado por el caballero enmascarado en un duelo uno a uno. Se burló el hombre que probablemente era el verdadero caballero enmascarado. Adoptó una postura defensiva y esperó. Cada segundo que desperdicia aumenta las posibilidades de que Vince se entere de esta amenaza. Quizás estás paralizado por el miedo. El caballero enmascarado se burló de él nuevamente y Robert no pudo evitar sonreír. Tal vez si hacía que su espada pareciera temblar, el hombre se burlaría de él nuevamente. Ja. Veo que mi nombre todavía inspira terror, pero no te preocupes, lo haré rápido. Y después de eso cargó. El caballero blandió su espada hacia él y Robert esperó el último momento para retirarse con el golpe. El hombre era bueno y eventualmente lo abrumará debido a su talento y armadura superiores, pero Robert fue lo suficientemente bueno como para retrasar su derrota por al menos un par de minutos. Con suerte eso será suficiente para que Dave y los Clayton se retiren. Golpe tras golpe, hace todo lo posible para sobrevivir, pero finalmente es desarmado. Algunas últimas palabras, Escoria. El hombre se burló de él nuevamente. Robert decidió consolarse con el hecho de que este hombre pronto será derrotado por el hombre que pronto le quitó su lugar como el caballero Redgrave más fuerte. Mi nombre es Robert Foaris. Una vez conocido como el león de Redgrave, y sé que si bien puedes matarme, nunca podrás decir el dragón que tomó mi lugar. 0x0x0x0. Para ser un león, el hombre era bastante patético. Bueno, al menos pronto podrá presumir de haber matado a un dragón. Después de hacer notar su presencia, Roland regresó a su nave. Le costó bastante dinero, pero consiguió un artefacto capaz de moverse lo suficientemente rápido como para mantenerse a salvo mientras los mejores artilleros del reino destruían las pocas armaduras que intentaban afrontarlo. Pronto su leyenda crecerá.